chachis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Chachi Guitar. ¡Claro que sí! Vamos a ver algo muy muy rápido y muy cañero. Vamos a ver cómo podemos tocar sencillos a toda velocidad. Es una manera de tocar que te puedes encontrar en los solos de Yngwie Malmsteen, nuestro coleguita Yngwie para los amigos. La verdad es que es un ejercicio que si lo practicas un poco es bastante agradecido y yo creo que te puede salir a una velocidad muy muy decente. Esto es compatible con nuestros cursos de solos, en concreto el pack solos, donde unimos dos cursos de solos cañeros, claro que sí, y por supuesto te dejamos la tablatura en la web para que puedas seguirlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos para allá. La clave para tocar seisillos muy muy rápido es el metrónomo, sí amigos, nuestro amigo el metrónomo. Tienes que practicarlo muy muy despacio y poco a poco, con la práctica y con el tiempo, ir subiendo. Hemos tocado notas de un mi dórico, es decir, porque estamos tocando la tónica, su segunda mayor, su tercera menor, etc. Ahora lo veremos. Pero yo creo que si practicas esto, en esta primera posición, yo creo que te puede salir. Y es repetir, es decir, 15, 12, 14, 15, 14, 12. Estamos tocando 6 notas por beat, por golpe. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate. Muy bien, voy a pasar a las otras figuras, aunque ahora volveré a esta, donde después hemos pasado aquí el mismo juego, solo que ahora traste 10, 12, 14. Estamos siguiendo la escala de un mi dórico, después aquí 9, 10, 12. Fíjate que hablando de la digitación, aquí hemos empleado 3 dedos, aquí el dedo 1, 2 y el meñique, aunque también lo podrías hacer con el tercer dedo, aquí así, ¿de acuerdo? Primer dedo, segundo y meñique. Y después aquí, 7, 9 y 10. Y fíjate que la digitación, aunque cambie, en realmente el ejercicio es el mismo. Es decir, vas desde la nota más aguda, por ejemplo aquí, a la nota más grave, y juego con la nota del medio. Pero es muy importante el metrónomo. Así que volvemos a la primera posición, de acuerdo, y tenemos que conseguir siempre un juego de púa contra púa. Es decir, siempre empiezo abajo y después del ejercicio al final voy a acabar la sexta nota con arriba, es decir, un púa abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y arriba, siempre. Y estaría bien que acentuaras la primera nota exagerando. Por supuesto, la línea puedes hacerla descendente. Y también puedes hacerla ascendente, siguiendo las notas de la escala. Y por supuesto, podemos ir cambiando de cuerda. Muy bien. Y también, y sobre todo, practicar con el metrónomo despacito e ir subiendo la velocidad. Es un ejercicio que si lo practicas es bastante agradecido. Aunque sea a esta velocidad. Y por supuesto vale para muchos más géneros, rockeros, metal, blues, etc. Jazz también. Te dejamos un enlace a la tablatura y también a nuestros cursos de solos para que le eches un vistazo, para que mejores y sigas aprendiendo. ¡Claro que sí!
Nos vemos, Chachi. Hasta luego. Chao.